ahí está el Daniel, Daniel en el control de cámara, realización y sonido, bailando al compás del carnaval, que es lo que más le gusta, al igual que a todos ustedes, ¿sí? Y a una servidora. Gracias por estar ahí. Comenzamos un día más, gente de Cádiz, pero en carnaval. 4 horas llenas del mundo del carnaval, de la esencia de nuestra tierra a partir de este momento. Vamos, como saben, nos vamos a poner al día con las portadas de los periódicos, vamos a conocer el tiempo meteorológicamente hablando, aunque no hace falta ni decirlo, está lloviendo y hace un frío que pela, dicho sea de paso. Y también vamos a recibir con los brazos abiertos a todos los invitados que tenemos hoy, invitados, valga la redundancia, para contarnos las ilusiones que van a poner esta noche en ese escenario del Gran Teatro Falla. Así que todo eso y muchísimo más a partir de este momento. Y también vamos a recordar el paso por el escenario del Gran Teatro Falla de las agrupaciones en la segunda sesión de la noche. Esperadísimo, como no podía ser de otra manera, y dieron la talla como siempre, tanto el coro de Fali Pastrana, La Niña Bonita, como La Chirigota, el coro de La Niña Bonita, primer premio el año pasado con Los Dictadores, y el segundo premio del año pasado, lo siento Pachi, no todo el mundo puede ser de Euskadi, que este año son pues Los Hombres de Blanco, y saben ustedes ya de qué iba, ¿verdad? Claro, de los Guardia Marina, de Juan Sebastián Elcano, esos Hombres de Blanco. Pues todo eso y muchísimo más a partir de este momento, en este día que amanecía en nuestra provincia a las 8 de la mañana 35 minutos. La puesta de sol será a las 6 y 36 minutos de la tarde, y hasta ese momento 10 horas y un minuto de claridad para disfrutar y para aprovechar al máximo. La luna ha salido por el sudeste, 114 grados a las 6 de la mañana, 18 minutos, y se pondrá por el sudoeste, 247 grados a las 5 menos cuarto de la tarde. Se encuentra muy próxima a la fase de luna nueva y el tiempo que va a estar visible será de 10 horas, 28 minutos. Así se presenta este domingo ante todos nosotros, y el Cádiz jugando a las 12 del mediodía en el Estadio Ramón de Carranza contra el Jaén. Y ahora vamos a ponernos al día, le vamos a llevar allí donde ustedes se encuentren, a través de la radio, la televisión o internet, cualquier rincón del mundo, el kiosco, hasta donde ustedes se encuentren. Nos vamos a informar de todo lo que está ocurriendo en Cádiz, Andalucía, España y el mundo. Del diario de Cádiz, la policía busca a los autores, pintan lemas yihadistas y tratan de lanzar cócteles molotov muy cerquita de nosotros, en Jerez. Atacado y herido un policía que intentó impedir la acción de varios encapuchados. La policía identifica a los agresores que actuaron junto a un convento de Jerez. En la fotografía central del diario de Cádiz vemos, con ese paso solemne y militar, bajando la escalerilla de Juan Sebastián Elcano, La Chirigota de Bocuñano y de Rodicio, que estuvo más presente que nunca. Esa es la fotografía que ilustra la portada del diario de Cádiz, los componentes de La Chirigota, Los Hombres de Blanco, al comienzo de su preciosísima actuación. La crítica desembarca en el Falla, ese es el titular de la fotografía. El coro de Pastrana y La Chirigota de Bocuñano animaron la segunda sesión de preliminares. Entrevista a Ana Camelo. Podemos Cádiz podría usar sus votos para impedir la alcaldía del Partido Popular. El Cádiz se coloca a un punto del líder si derrota hoy al Jaén. Por eso hay que ir al Estadio Ramón de Carranza. Además, hay precios muy populares, 5, 10, 15 euros. Tenemos que llenar, y ojalá que amaine la lluvia, tenemos que llenar hoy el Estadio Ramón de Carranza para apoyar, para animar a nuestro equipo y que gane otra victoria más. Hoy en el Estadio Ramón de Carranza a las 12 del mediodía. Felipe González, cuarto premio Manuel Clavero. Susana Díaz tiene liderazgo. El expresidente, si fuera joven no sería de Podemos, siempre fui un moderado. Esos son los titulares del diario de Cádiz. La más
grande inaugura Casa Eterna. Ese es el titular de la fotografía de la portada de La Voz de Cádiz. Uno de los conjuntos fotográficos es lo que estamos viendo, con imágenes de la gran estrella única que forma el nuevo recinto en Chipiona. La Voz accede por primera vez al Museo de Rocío Jurado, que estará terminado en un mes. Esa es la fotografía de la portada de La Voz. Loaiza, convencido de que repetirá como alcalde y presidente de la Diputación. El regidor de San Fernando cree que el tranvía tampoco estará en marcha durante el próximo mandato, que acaba en el año 2019. Turismo. El Faro de Trafalgar podrá acoger un hotel durante los próximos 40 años. El Cádiz pone a prueba su euforia con un asalto al liderato ante el Jaén. Y en La Voz del Carnaval y al segundo día, el tango resucitó como ley suprema del Falla. Ese es el titular de La Voz del Carnaval. El coro de Fali Pastrana, que abrió la sesión, y la chirigota de Bocuñano, revelación del pasado año con los Pachi, propiciaron la primera buena sesión del concurso cuando solo se han consumido dos veladas. El ambiente festivo del público hizo el resto. Pues estos son los titulares de La Voz de Cádiz. Y en la fotografía del Cádiz Información, bueno, pues la fotografía que coge prácticamente la mitad de la portada, vemos a los capitanes y a los marineros del siglo XVII, de la Niña Bonita, de esa nao, de esa galeona llamada La Niña Bonita, que es el coro de Fali Pastrana de este año, y este es el titular de la fotografía. El concurso marcha viento en popa, nunca mejor dicho. El coro La Niña Bonita puso la nota de calidad de la segunda sesión preliminar de un COA que va entrando en calor. Hoy, el esperado regreso de la comparsa, nada más y nada menos, de Juan Carlos Aragón en las tablas del Gran Teatro Falla. Vamos ahora con otro titular. Cádiz, el nuevo portal de la transparencia del gobierno, permite hacer un inventario. El Estado es el dueño de 425 inmuebles en toda la provincia. Edificios militares, viviendas, fincas rústicas, solares, emplazamientos emblemáticos como el Castillo de San Sebastián están en esta relación. El Ministerio de Defensa, con 131, es el que más propiedades tiene. Los bienes inmuebles del Estado están exentos de pagar impuestos municipales. Agotar el mandato, pero no a cualquier precio. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha garantizado este jueves que mientras tenga estabilidad en su gobierno, va a intentar agotar la legislatura, si bien nunca lo hará a costa de cualquier precio, afirmaba sobre el pacto con Izquierda Unida. Sanz, nuestra gestión por encima de tendencias que generan inseguridad. El presidente del Partido Popular de Cádiz defiende en una entrevista que la gestión realizada por su partido en nuestra provincia es aval para que los ciudadanos vuelvan a depositar la confianza en ellos. La clave debe estar en las propuestas que se trasladan a la ciudadanía y siempre en positivo, señala sobre la hoja de ruta para las municipales. Luz verde para tirar lo que queda de Delphi. La justicia ha autorizado la demolición y desmantelamiento de las instalaciones de Delphi. Extrabajadores, sindicatos y partidos buscan aún una salida. Y en deporte, la Vuelta Ciclista regresará a nuestra provincia. Pasará por 10 municipios en total. El recorrido sigue abierto a la espera de que se acabe el segundo puente. Estos son también los titulares del Cádiz Información. Nos quedamos con el ABC en su portada, toda la fotografía, cogiendo toda la portada del ABC para Juan Manuel Moreno, presidente del Partido Popular Andaluz, que dice que el primer responsable de no haber gobernado en Andalucía es el Partido Popular. El líder popular hace autocrítica y asegura que se convertirá en el primer presidente no socialista de la Junta. Cambiamos de tema y le hablamos ahora de una encuesta GAT3 para ABC. El Partido Popular tendría 132 diputados, Podemos 89 y el PSOE 80. Entrevista en el interior del ABC a Albert Rivera, que dice: necesitamos estabilidad o nos convertiremos en Italia. La amenaza yihadista: menos mal que mi hija no entró en Siria, la habría perdido. Declaraciones y artículos hablando de París tras la tragedia por Gabriel Adiak. Son también los titulares del ABC. Sin
Seguridad, no hay libertad. Así es como abre su portada el periódico La Razón. La izquierda boicotea en España el plan antiterrorista aprobado en la Unión Europea. Los países vecinos ya han puesto en marcha medidas que el PSOE rechaza. Francia, prohibición de entrada y salida del país y control de comunicaciones y web. Reino Unido, las compañías aéreas tendrán que entregar los datos de los pasajeros. En Alemania, retirada del DNI a los sospechosos de formar parte de grupos terroristas. Rajoy apela a un gran consenso nacional contra el terrorismo. Y en la fotografía de La Razón vemos, bueno, pues un furgón allá en la lejanía con cuatro policías mirando. Y en primer plano vemos a los musulmanes de Ceuta rezando ayer ante la mezquita Sidi Mbarek. La Razón en el paso Castillejo-Ceuta, puerta de los yihadistas. Aléjate de los barbudos. Por el paso fronterizo de Ceuta-Castillejo transitan cada día 35.000 personas, la mayoría para buscarse el sustento al otro lado de la frontera. Pero este pasillo está marcado en rojo por las fuerzas de seguridad. Para muchos yihadistas de cédulas de captación de mujahidines a zonas de conflicto como Siria, Irak o el Sahel, el Tarajal, es la puerta de entrada a Europa. Y tras los atentados, La Razón ha tomado el pulso a este enclave determinante en la amenaza yihadista, donde se escucha este consejo que le acabamos de decir: aléjate de los barbudos. Cambiamos de tema y les hablamos ahora de Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partido Popular Catalán, que dice que el 27S es una gran ocasión para que despierte la minoría silenciosa. Tres históricos acuden al funeral. Vergüenza hasta la tumba. Homenaje a los presos en el funeral de Bolinaga. Estos son también los titulares de esta jornada, de este domingo, del periódico La Razón. El gobierno prepara un plan integral contra el yihadismo. Declaraciones al país del director de Seguridad Nacional. Mariano Rajoy ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional el próximo viernes y es para abordar un plan de lucha contra el terrorismo islamista, al que el gobierno da la máxima prioridad tras los ataques en París. En declaraciones al país, Alfonso de Senillosa, director del Departamento de Seguridad Nacional, defiende la necesidad de una respuesta integral a esta amenaza. También podemos encontrar en el interior del país las declaraciones de la alcaldesa de París, saben ustedes, Anne Hidalgo, una señora nacida aquí en Cádiz, en San Fernando. Ella dice, la alcaldesa de París, que el antisemitismo está creciendo en Francia desde hace años. En la fotografía central del país vemos la protesta en San Sebastián contra las detenciones de los abogados de ETA. Miles de personas convocadas por la izquierda a Versalles se manifestaron ayer por la detención de una docena de abogados de preso de ETA que han quedado en libertad con cargos, mientras 60 reclusos han pedido su traslado a cárceles vascas, si bien ninguno reconoce el daño que ha causado. Vamos con más titulares. Sobrevivir al ictus es otro de la información que podemos encontrar en el país del domingo. Todo comenzó con un leve mareo. El escritor Jorge Reverte relata su dura batalla contra el infarto cerebral. Los valores de la cultura islámica son incompatibles con los nuestros. Es una entrevista al filósofo Ives Michau que se la hace José Évola y que podemos encontrar también en el interior del país. Los cinco errores de Obama en su nueva política sobre Cuba también lo podemos encontrar en un artículo de Carlos Alberto Montaner. Y en el fin de semana del país también encontramos a Juliette Binoche, diva eterna del cine, la actriz francesa, nueva musa de la directora Isabelle Coixet. La gran dama de la cocina mundial, encuentro con Carmen Ruz Calleda, que es la mujer con más estrellas Michelin, también en el interior del país. Pues todos estos son los titulares, así como palpita la actualidad según la portada del periódico El País. Y en cuanto a la portada del Mundo, para gobernar se precisa firmeza, pero también mucha flexibilidad y paciencia.
es como abre en la portada El Mundo. Y Podemos cumple un año y ya es alternativa para gobernar. Iglesias dice que en 2015 va a despedir a la casta y carga contra Sánchez. Rajoy apoya a Samaras, yo a Cipra. ¿A quién apoya a él? Partido Popular y PSOE confían en que el nuevo partido se desinfle. La portavoz de Bildu y tres asesinos presentes en el homenaje a Bolinaga, es otro de los titulares de la portada del Mundo. El Partido Popular evita la autocrítica y dice ser ajeno a la Caja B que le atribuye anticorrupción. Díaz convoca al PSOE y dispara las alarmas de adelanto electoral. Y en la fotografía vemos a Pablo Iglesias en el centro con dirigentes de Podemos en Sevilla y Andalucía. Puño en alto ayer al término del mitin en Sevilla. Y otro de los titulares de la portada del Mundo, en Crónica, encontramos en la serranía andaluza a Antonio Manuel Sánchez, quien es, pues, es el lute de Cádiz, el último bandolero de nuestra provincia. También lo podemos encontrar en El Mundo. Y otros titulares también de la portada, fuera de serie. Javier Ceballo, un doctor en aves rapaces, venerado en el mundo entero. Salud, Lidia Amella recoge 200.000 firmas para cerrar la web pro anorexia. Pues estos son todos los titulares, así es como late Cádiz, Andalucía, España y El Mundo a través de las portadas de los distintos periódicos.